están? El día de hoy acá en Chang Online vamos a hacer otro nuevo episodio de Punch Club. Tuvimos una mala experiencia en el episodio anterior con el tema de la pelea de la calle. Nos hicieron trizas un tipo con 12 de agilidad, o sea que comprenderán de que no es lo que todos esperamos, ¿no? No esperaba eso definitivamente. Entonces supongo que para mi otra pelea de la calle voy a comprar una poción de agilidad. Para que me ayude a ganar, la verdad. Lo voy a necesitar. Con urgencia. Si no, no voy a poder seguir avanzando. O sea, si no le gano a ese tipo... Es mucho 12 de agilidad. Yo tengo 10 y ya me parece bastante. Entonces no voy a tomar ninguna poción. Vamos a ver si le gano. Y qué raro que no peleé contra el maestro. O sea, contra el jefe de la liga. Bueno, le gané, no está mal. Son 60 y son 42. Muy bueno. Y estoy a metros de llegar a donde este tipo. Y esto es lo que estaba buscando. Acá, ya no baja de hecho. Y de aquí es esto lo que estoy buscando, que no baje de hecho. Pero quisiera ver qué es lo que hay. Entonces no sé, he dividido las ramas en distintas opciones. Que no sé, voy a intentar desbloquear el siguiente slot para tener más capacidad de golpe, yo creo, después de llegar a 8 de resistencia. Me dicen que en 3 días voy a lograr eso. Tengo igual mi máquina para correr, así que me voy a dedicar ahora a la estamina. Y luego ya me tomo una poción para llegar a agilidad 12, supongo. Es lo único que voy a hacer, o sea. Pero me quiero mejorar la estamina de todas maneras. Dentro de poco me va a tocar una pelea con ellos. Necesito llegar a ganarle, en serio que sí. Estoy aquí, aún me falta mucho. He logrado bastante, pero no es suficiente. Aún no. Estoy tratando de centrarme en el entrenamiento de estamina. Yo le llamo estamina, pero... Ah no, sí es estamina, pero igual es como resistencia. Por decirlo de alguna forma. Que se levante, ¿no? Mejorar. Tengo una contusión en el cerebro. Dice que mi productividad en el entrenamiento va a ser más lenta. Entonces se nota inmediatamente porque me canso más rápido, en el sentido de que ya no es tan eficaz. Pero necesito algo que me dé más de esto.
Que me dé más histamina. Ya estoy como en el final, chicos, y la verdad es que se ha vuelto un poco complicado. Estas últimas peleas han sido difíciles. Y si no gano peleas, no gano plata. Y si no gano plata, voy a tener que empezar a trabajar de nuevo. Porque gasto diariamente bastante. Pero mi meta es llegar al que sea ganarle, como les digo. Entonces ahora sí voy a hacer algo que tengo que hacer, sí o sí. Que es comprarme una bota de velocidad. O sea, necesito comprar una bota de velocidad. Me la quiere vender más caro aún. Digámoslo así, no es que me dé demasiado. Vamos, gánale, por favor, bro. Por favor, gánale. Tú puedes. Vamos, gánale. Necesito conectar un par de golpes buenos. Todo lo que necesito. Gané 200. Muy bien, me emociona porque es difícil, chicos. Es muy difícil. Y estar pagando tanto por una poción, ¿y cuánto me elevó? Nada. Muy poco. Entonces eso me da más plata y me mantiene. Si es, puedo seguir entrenando sin necesidad de dejar mi entrenamiento por el trabajo. Siento que no es fácil entrenar. Tengo que llevar este kill a nivel 10. O sea, 8. Y me voy a demorar. No sé cuántos episodios vamos, ya no me acuerdo, como 30 y tantos. Pero tenemos que seguir avanzando, no nos podemos quedar ahí atrás. Estoy posición número 2 y mañana es la pelea. Entonces podría ser mi siguiente pelea, una pelea muy buena. Una pelea decisiva para mí. Sería genial ganar por fin la liga, es quedar número 1. Son dos cosas muy importantes. Una, llegar a la liga número 1 de las ligas normales, y la siguiente son las peleas callejeras. Pues, mi idea sería eso. Entonces estoy, como les digo, mejorando. Vamos a la pelea. Aún no puedo pelear contra el otro, pero si gano esta pelea sería genial. Este tipo es fuertísimo. Necesito ganar la pelea para poder pelear contra el campeón. Si no tengo el puntaje necesario, no lo voy a hacer. No lo voy a lograr. Bien. Gané puntos y ya tengo casi como él, así que estoy muy bien. O sea, por lo menos ahora estoy mucho, mucho mejor.
No sé cuándo sea la próxima pelea callejera. En 2 días, creo. No, acá no. Ya no es eficiente ahí. Tengo 33 puntos. Que es bastante. Me parece bastante bien. Yo creo que ya me voy a ir a descansar. No, no necesito pasar a comprar comida. Entonces, igual tengo plata, me he mantenido dentro del rango de la cantidad de plata que necesito para vivir. Y estoy viviendo solamente de las peleas. Que antes no era posible o no podía, por lo menos. Gané más de lo que perdí. Y tengo el efecto mágico, que es como el efecto negativo, que me hace bajar absolutamente todo. O sea, la pelea es en 2 días y la pelea es mañana. No, no voy a sentar. Voy a entrenar un rato acá. El efecto no va a ser el mejor, pero bueno, prefiero subir algo aunque sea. Las otras peleas las necesito ganar, o sea, no puedo darme el lujo de perderla. En serio que no. Me ha costado bastante llegar a este punto. Y es necesario ganarla. El entrenamiento no va a ser el mejor. No, no va a ser el mejor. Pero algo. Ya, bueno, mejor voy a sentarme un rato a descansar. O sea, sí, si no, no es eficaz. Así que nada, chicos, me voy despidiendo. Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like si no olvido, comenten más fuerte, saben que es familiar y se comete el equipo, le hacen clic y nos vaya directamente de TGN. Desde ahí, chicos, pueden comunicarse con ellos y ver si es que quedan en el equipo de TGN. Si por caso ya lo saben, lean el contrato, no lo firmen de inmediatamente, asegúrense de que realmente están firmando algo que desean firmar y que les va a convenir para su canal. Más que todo eso, chicos, déjenme ver esta pelea si la ganamos. El tipo tiene mucha fuerza, pero no tiene velocidad, así que le llegan más golpes míos que él. Así que hemos ganado la pelea. Y eso es genial. Y estoy aquí, ¿no? Si no me equivoco, no estoy ahí. Necesito llegar allá. Para llegar allá son oeste. Voy a hacer esto. Así que nada, eso va a ser por el día de hoy, chicos. Ya estoy un poquito mejor en el tema del avance. Me he recuperado y he ganado, he pasado mi travesa. Tipo este fuertísimo, y eso más que todo. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio. Cuídense.